Mío se te pila. Bahujata, Donai Eloheno, Melejaulam, Abacados le da berwa, Hakodes, Bebakasha, Lo damer meninatam, toda caballa su Hamashiach, Omen, Beomen, Shebe Bakasha, Him, su servidor, una vez más, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, www.sinjatora.org en español, la página yacoswell.net, nuestro radio Sinjat Torah y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a estudiar la parashá de la semana. Bendito es el Abacados. Y ya estamos en las últimas parashot, amados ajim. Esta es la parashá número 46. La parashá número 46. Y recibe el nombre de Eikev. Algunos lo ponen como Ekev. Lo más correcto es Eikev. E, la letra I, la letra K, la letra E y la letra B chica. Eikev. Eikev significa consecuencia. Consecuencia. Ahora, esta parashá va de Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, verso 12, a Deuteronomio 11, verso 25. Entonces, la parashá va de Devarim 7, verso 12, a Devarim 11, verso 25. Devarim significa las palabras que Yahweh habló a Moshe. La Haftarah es la conclusión en sí, es la conclusión. Isaías 49, verso 14. E Isaías 51, verso 3. Ahora, recuerden que no estoy dando las parashot como cuando vimos los cinco libros de Moshe por corrido, por así decirlo. Aquí vamos a verlo, vamos a ver la parashá en resumen, digamos. Como número uno, por favor, amados ajín, anoten. Hay promesas por guardar la Torah. Hay promesas por guardar la Torah. Y eso va de acuerdo a los salmos graduales que vimos ayer. Hay promesas por guardar la Torah. ¿De acuerdo? Ahora, cuando una persona se convierte a Yahshua HaMashiach, una de las cosas que debe de hacer, lógico, es arrepentimiento, pero hacer frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que notar que se arrepiente. Y una de las características es quemar todos los anatemas, quemar todo lo que ofende a Elohim, como el arbolito de Navidad, por ejemplo. Y si quieres saber qué significa el árbol de Navidad, busca la fiesta pagana de la Navidad. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 7, verso 12. Voy a leer desde el 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. A ver, todos el 11, amén. Están deshidratados, dormidos, borrachos. Perdónenme la expresión. ¿Cómo están? ¿Por qué no leen? Deuteronomio 7:11. Amén. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la rajamín que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás,
más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad, subraya, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¡Aleluya! Y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu Elohim con Faraón y con todo Egipto. ¡Aleluya! De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Elohim te sacó. Así hará Yahweh tu Elohim con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Yahweh tu Elohim avispas sobre ellos hasta que perezcan demonios, los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti, Elohim grande y temible. Subraya eso, amado, despiértate. Y Yahweh tu Elohim echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Eso está resumido en las primeras parashot de hace como 7 años. Mas Yahweh Elohim las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, aleluya, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y aquí viene la condición de los nuevos convertidos. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Todos el 26, amén. Desgraciadamente Israel no hizo caso. Desgraciadamente Israel no hizo caso y vino catástrofe tras catástrofe tras catástrofe. O sea, que si nosotros nos damos cuenta, Eikef, la consecuencia, si se guarda la Torah, bendición. Si no se guarda la Torah, maldición. Eso tú ya lo sabes. Ahora, el número 2, porque dijimos que íbamos a resumir, ¿de acuerdo? Aquí hay un recordatorio en esta parasha, hay un recordatorio del maná en el desierto. Hay un recordatorio, acuérdate que te alimenté durante 40 años, que tu pie no se hinchó. Las vestiduras no se les desgarraban siquiera. Algo sobrenatural, amados. Recordatorio del maná en el desierto. Aleluya. Tú ahorita comiste bien. Es normal que te dé un poco de sueño después de dormir, pero lo menos que... al Eterno le gusta que hagamos esfuerzo por adorarle. Hoy en la mañana, en la noche, estuve orando, clamando. Me vinieron varias ideas y me levanté así de rayo y apuntar rápido las ideas. Y entonces iba avanzando la noche. Lógico, hoy me levanto temprano, empecé a orar. Después duermo otro poco, pero después ya estaba yo cansado. Pero nada de que con flojera venir a Shabbat, no, un buen baño. Aleluya, refrescante, un buen desayuno y vámonos a la quejila a gozarnos. Y aquí estamos, hasta ahorita. Bendito es Yahweh. O sea, le gusta el esfuerzo, le gusta que estudiemos, le gusta que trabajemos. 8, capítulo 8. Cuidaré poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Todos el uno, amén. Y
y te acordarás. Es muy importante recordar de dónde nos sacó el Eterno. Es muy importante que nos sanó de muchas enfermedades. Es muy importante recordar cuánto hemos comido y bebido todos estos años. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. A ver el 3 fuerte, amén. Eso. Y eso lo dice Yahshua. 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y ahora compramos ropa y al mes ya está toda. O sea, no hay como la bendición de la vaca 2, directa. ¡Aleluya! Ahora, 1. Hay promesas por guardar la Torah. Repite eso. 1. Eso. 2. Recordatorio del maná en el desierto. 2. 3. Birkat Hamazón o Birkat Hamazón. La oración, aunque el judaísmo en la Halajá ha inventado muchas cosas y demás, nosotros hacemos oración antes y después de comer. Cuando tenemos el plato, tú vas a hacer el Netilat Yadayim. Acostúmbrense siempre a hacer Netilat Yadayim antes de desayunar, comer y cenar. Tendrás bendición. ¡Aleluya! Después de eso, tú ya bendices los alimentos. Y si va a haber vino en la cena de Shabbat, entonces la oración de bendición del fruto de la vid. Después comes y después damos toda gabá al Eterno. Ahora, la oración del judaísmo, pero nosotros somos mesiánicos. La oración del judaísmo es muy larga, pero es muy bonita, pero es mucho, mucho y mucho, muy extensa. Yo lo que les recomiendo es esto: Netilat Yadayim, oración por el pan, por el vino, si va a haber vino en ese momento. Comemos, nos gozamos y una vez terminados nuestros alimentos, damos toda gabá al Eterno y bendecimos a la cocinera, a tu esposa, sí, a mi esposa, etcétera, a la mamá, quien haya hecho los alimentos. Ahora, vamos al 8:10. ¿Sí tienen el 8:10? Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. A ver todos el 10. Amén. Entonces repito, si tú ves un libro de Birkat Hamazón, la oración después de los alimentos es bastante. Se lleva más o menos como media hora hacerla. Ya hiciste digestión. Entonces, yo lo que recomiendo, y no estoy criticando a la casa de Judá, no, orar antes, dar gracias después, ¿de acuerdo? Número 4, o sea, si quieres poner en el número 3, dar gracias por los alimentos, dar gracias por los alimentos. Pero antes de pasar al número 4, mira, el verso 5, ¿lo tienen? ¿Sí? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. A ver todos el 5 y el 6 con gozo. Amén. Ahora, siempre que alguien es bendecido por el Eterno,
¿Qué dije? Están despiertos, bendito es el Abacados. Tiene que tener mucho cuidado de no caer en orgullo. Si la persona es ungida por el Eterno, tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque la unción es para servir a Yahweh y a los hermanos, no para orgullo, no para pavonearse. Si te da dones de sanidad o inclusive de hacer sus milagros, es para cabo del Eterno, para gloria del Eterno. ¡Aleluya! Entonces, el número cuatro. El número cuatro nos previene esta parashá contra el orgullo. Nos previene contra el orgullo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate muy bien cómo dice el 11, el verso 11, estamos en Devarim 8:11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No te olvides, no te olvides, no te olvides. A ver, todos nada más el verso 11, amén. La situación es que cumplimos la Torah, el Eterno empieza a bendecir. Empieza a bendecir de todas maneras. No nos tenemos que enorgullecer, ¿de acuerdo? Tenemos que compartir con los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, todos el verso 14, por favor. Amén. Todos el verso 17. Amén. Cuidado, no es nuestra inteligencia ni que seamos tan buenos. Sin Yahshua no podemos hacer nada. Aleluya, él mismo lo dijo. Ahora vamos a pasar al capítulo 9. Oye Israel, tú vas a pasar el Jardín para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Yahweh tu Elohim el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Yahweh te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Yahweh tu Elohim los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Yahweh a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Yahweh las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Yahweh tu Elohim las arroja delante de ti, y para confirmar las palabras que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Elohim te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Terrible, ¿no? Somos el pueblo del Eterno, el Eterno nos bendice, porque por acá empezamos a guardar Torah. Es bueno, nada más tiene shalom. Voy a poner un ejemplo, un matrimonio que tenía problemas. Empieza a guardar Torah y entra shalom, entra paz a su matrimonio. Sus hijos se restauran, etcétera, etcétera. Eso ya es bendición y no estamos hablando de dinero. Pero aparte bendice en economía, no hace falta nada.
Y muchas veces es cuando las personas se confían, se olvidan de Yahweh y dicen, por mi trabajo, por mi poder, por mi justicia. No, eso está mal. Reconocemos en esta bella hora de la tarde, Abba Kadosh, en pleno Shabbat, que somos polvo y ceniza, como dijo Abraham. Abba, nos humillamos ante tu presencia. Tú eres el Todopoderoso. Nosotros somos tus hijos y con gusto obedecemos tu bendita Torah. Y por tu inmensa rajamín, tú nos bendices. Beshen Adu Yahshua Mashiach, omen ve omen. ¿Es así? Exaltamos a la Abba Kadosh. Es bueno exaltarle, es bueno exaltarle. ¡Aleluya! Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, déjenme leer el verso 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Y eso es lo que pasa en una quejila, porque todavía no entramos a la tierra prometida. Estamos en ese lapso. Yahshua ya pagó por nosotros, pero todavía no vemos la redención total. Hemos sido comprados por precio de sangre en Yahshua, pero estamos en ese proceso. Y entonces, cuidado. Muchos piensan que entrar, si no por entrar a una cochera te vuelves coche, no por entrar a un restaurante vuelves hamburguesa, no por entrar a una quejila mesiánica te vuelves mesiánico. Estamos en ese proceso, en ese intervalo, y es en este intervalo antes de que venga Mashiach Yahshua donde muchos se pueden extraviar y perder en el mismo infierno por rebeldes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ten cuidado, guarda la Torah bien. Y no pienses que por tu justicia, porque eres muy bueno, danzas muy bien, tocas muy bien, predicas muy bien, transmites muy bien, nada. Humilditos todos ante Yahshua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, el punto que sigue. En esta parashá se recuerdan las dos tablas, los 10 mandamientos. Vamos a ir, por favor. Y ahorita vamos a hacer otros. En el capítulo 10, verso 1 al 5. Primero prefiero que veamos esto y después regresamos tantito a otros versos, valga la redundancia, anteriores, amados ahí. ¿Sí? Deuteronomio 10, verso 1. En aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Por qué? Por lo del becerro de oro. En las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra sobre las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Yahweh. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están, como Yahweh me mandó. A ver todos el 5, omén. Es que si tú, vamos atrasito, el capítulo 9. El capítulo 9 nos recuerda la primera vez que subió Moshe. Verso 8. En Horeb provocaste a ira a Yahweh y se enojó Yahweh contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua.
Y me dio Yahweh las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. Ahí sí lo escuchó el pueblo. Y bueno, dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y eso está grabado en el audio, las malas influencias. Salieron también egipcios con ellos, y ellos son los que incitaron al pueblo a hacer el becerro de oro. Nada de malas influencias, nada, se acabó. ¡Aleluya! Si quieres conservarte en este lapso que vamos en el desierto, si quieres conservarte hasta el final, el que persevere en este lapso que todavía estamos en el desierto, no tengas malas influencias. Nada de juntarte con los apóstatas. ¡Aleluya! Menos tenerlos en casa, por favor, hombre. Sucedió al fin de los 40 días, verso 11, y 40 noches que Yahweh me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Yahweh diciendo, he observado a ese pueblo, he aquí que es pueblo de dura cerviz, duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Que el Eterno no haga eso con nosotros. El Eterno juró, y entonces Él no va a hacer eso, pero sí va a reprobar a la gente malvada. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, aquí habéis pecado contra Yahweh vuestro Elohim, habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahweh os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Recuerda que significa la muerte de Mashiach, la flagelación de Mashiach Yahshua. Eso ya está grabado, ¿de acuerdo? Y me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, porque estaba en la presencia del Eterno, porque nadie aguanta más de 3 días sin beber agua. Mucha atención, pero aquí era algo sobrenatural. A causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo. Verso 24, rebeldes habéis sido a Yahweh desde el día que yo os conozco. A ver todos el 24, amén. Más fuerte, amén. Y eso puedo decir yo de ustedes, no de todos, pero sí de la mayoría. Y es una tristeza. Ya basta. A comportarnos como lo que somos, como mesiánicos. Bendito es el Abacados. Y entonces viene el verso 10, lo que decíamos de las dos tablas. Ahora, viene aquí también en Eikev la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Vamos al capítulo 10, en el verso 12. ¿De acuerdo? En adelante. ¿Sí lo tienen? 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Eso es todo lo que quiere, el Eterno quiere prosperarnos y tú no te dejas. Déjense bendecir. He aquí, de Yahweh tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad, ahí está. Pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. A ver todos el 16, amén. Circuncidad.
porque Yahweh, vuestro Elohim, es juez de todos. No dice Dios es Dios de dioses, no, es juez de todos. Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. A él no lo podemos comprar, ni con lagrimitas de cocodrilo, ni con una ofrenda económica, nada, no se puede hacer eso, nada, él no acepta eso. Y entonces el 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Cuánto más a su pueblo? ¿Cuánto más a su pueblo? Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Yahweh tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Se puede jurar, ya lo había ministrado, en el nombre de Yahweh. Cuando no se puede jurar falsamente, lógico, porque la persona se maldice. ¡Aleluya! Él es el objeto de tu exaltación y Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Eso se ha ministrado. Número que sigue. Está un recordatorio del Shema, de escuchar, del Shema Israel, capítulo 11. Aleluya. Recuerden que Deuteronomio es un repaso de toda la Torah. ¿Sí? ¿Sí? 11, 18, lo tienen. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, los tefilim, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, la mesuzá, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Pero desgraciadamente Israel fue desobediente. Destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, y hasta la fecha Israel sigue desobediente. Ahora, hay otros versos, como el verso 14, donde dice, 11-14, donde dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. A ver el 14, amados, por favor. Amén. Ahora, vienen las bendiciones. 11-26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos, llámese dinero, llámese una mujer adulterando, etcétera, etcétera, que no habéis conocido. Bendito es el Abacados. Ahora, anoten esto en sus apuntes, por favor, amados Sahim. El amor a Elohim debe ser incondicional. Incondicional. El amor a Elohim debe ser incondicional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ciertos versos acá. Por favor, vamos a Deuteronomio 7, Devarim 7. Devarim 7, para que quede bien armada el resumen de la parasha. ¿Sí tienen Deuteronomio 7? Amén. Voy a leer el verso 7 y 8, o hasta el 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim,
Elohim fiel, que guarda el pacto y la rajem a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. A ver, todos el 9, amén. Vamos a Jeremías 31, vamos para allá y vamos a ver por qué Israel no puede desaparecer. Israel es irreemplazable, Israel es eterno, porque Yahweh lo dice, aleluya. Jeremías 31, verso 35 y 36. Ya recordaron acá, entonces 31 es el pacto que iba a ser en aquel tiempo con la casa, y ya se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel, viniendo Yahshua HaMashiach, muriendo por nosotros. Aleluya. Jeremías 31, verso 35. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes de delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación de delante de mí eternamente. Todos el 36, amén. Por eso estamos tú y yo acá, porque Él es fiel. Nosotros hemos sido infieles, no lo seamos más. Bastante ofendimos al Abacados en la vida pasada, bastante. No me refiero a la reencarnación, no hay reencarnación. Sí, no hay eso, y vamos a hablar de eso después todavía un poquito. Me refiero a la vida pasada, porque dice, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron, y es el que nace de nuevo. ¿Sí? De acuerdo, no se vaya a confundir. Vamos a Romanos capítulo 5, amados, por favor. Vamos para allá rápido, con gozo. Romanos 5, verso 6. Él nos ama, Él bendice, Él quiere solamente que cumplamos sus mandamientos. Pero la gente no, la gente es necia, no quiere guardar el Shabbat, quiere irse con las prostitutas, quiere hacer su propia vida. Terrible. Romanos 5, verso 6, ¿lo tienen? Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, éramos todavía pecadores, ni siquiera habíamos nacido, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No sé si se entendió. Sí, o sea, sí. Como nadie muere por un justo, nadie muere por un justo, menos por un impío, pero Yahshua así lo hizo. Sí. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach Yahshua murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a Juan 14, vamos para allá. Juan 14, verso 23. Juan 14, amados, verso 23. Entonces ahora vamos a ver si le amamos o no le amamos. Si le amamos o no le amamos. Juan 14, Yohanan 14, ¿sí? Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, la Torah, y me ama, le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, o sea, no guarda la Torah. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Abba que me envió. A ver, todos 23 y 24, amén. El que me ama, la palabra guardará.
Ahora, la parashá trata también de que quién se podrá sostener en pie delante de Elohim. Job 23, vamos para allá, a Job 23. Job 23, verso 3. Nosotros tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, ¿sí? Por los méritos de Yahshua HaMashiach. Job no conocía muchas cosas, ya está ministrado el libro de Job, pero fíjense lo que él decía. Job 23, verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Elohim? Yo iría hasta su trono. Tremendo. A ver, todos el 3, amén. Ahora tú tienes acceso al lugar Kadosh Kadoshim, aprovéchalo. Pero desgraciadamente mucha gente prefiere seguir pecando y hacer chismes y tontera y media. Vamos a Isaías 37, amados. Isaías 37, verso 16. Si entendemos entonces, si entendiéramos quién es Elohim. Isaías 37, verso 16. Vamos para allá. 37, 16 de Isaías. Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Yahweh, tu oído y oye. Abre, oh Yahweh, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senarequib. Era un diablo, ¿te acuerdas? Eso ya lo ministramos. Que ha venido a blasfemar al Elohim viviente. Pero vamos a leer nada más el 16. Amén. Van a repasar todos los profetas hasta que des donde está Senarequib. O busca, si quieres, una concordancia y entonces ya pones el video en el canal de YouTube Shalom 132, ¿de acuerdo? Vamos a Ezequiel 10, Ezequiel 10, verso 1. Vamos para allá, amado Sahim. Vamos para allá. ¡Aleluya! Ezequiel 10, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen un amén, amado Sahim. Dice, miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Es el trono de Elohim. A ver, todos el uno, amén. No tenemos más que portarnos bien, guardar la Torá, alzar los ojos, como en el Salmo, gradual, y el Eterno entonces nos responde porque Él es bueno. Te hace falta trabajo, te lo da. Te hace falta salud, te lo da. Nos colma, nos llena de bendiciones. No nos desviemos de Él. ¿Por qué nos hemos de desviar de Él? Si Él todo lo da. Pero el Yeser Hará, la inclinación a hacer el mal, el hombre prefiere pecar y hacerle caso a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Vamos por favor a Hebreos 11. Hebreos 11. Y tú sabes que Hebreos 11 habla de los personajes de la Tanaj que tuvieron fe. Entonces la palabra fe, decíamos que en hebreo es emunaje, quiere decir creer, confiar y obedecer. Si hacemos eso, tenemos todo. Todo, 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 todo. ¡Aleluya! Hebreos 11, por ejemplo, el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Obedeció, ¿te das cuenta? Está hablando de fe. Para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fe, obedecer, creer, confiar y obedecer. Abraham creyó, confió y obedeció.
Bendito es el Abacados. Vamos tantito a Romanos y ya hemos ministrado la carta a los Hebreos. Entonces, la fe es obediencia. No es una fe ciega ahí, no, no, es obedecer. Y no obedecer a un hombre, una religión, maldito el hombre que confía en el hombre, sino obedecer la Torah de Yahweh. Romanos 8, verso 31. ¿Por qué estoy poniendo estos versos? Porque la Parashá Ikev dice, obedece los mandamientos y tendrás braja, braja, bendición. No obedece los mandamientos, tendrás klalot. Y ya ministré, pongan atención para los nuevecitos. La palabra maldición en hebreo es klala, que es el dios de Edom, de los árabes. Klalot, maldiciones. Klala, maldición. Si alguien se rebela contra Yahweh, entonces dice, tú no me quieres, tú no me amas, dice Yahweh, Adón, lo dicen muchos profetas. Entonces él entrega a Satanás, a los que se decían hijos, a Satanás, que es Alá. Por eso se dice Klalá, maldición. Anótenlo, les va a servir. Klalot, maldiciones. Por eso decimos Disbor, Klalot, Armail y Malamishpajá. Se rompen todas las maldiciones hasta la cuarta generación. La generación número 4. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a Romanos 8:31. Cuando lo tengan, me dicen un amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, todos, amén. El cristianismo se llena la boca diciendo esto, pero ellos obedecen a otro Dios, no a Elohim Yahweh Sebaot. Ellos guardan el domingo, dicen los nombres falsos, comulgan con el Papa. Ahora, aprendimos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, ¿de acuerdo? Hay 7 especies, anótenlo, 7 especies que se mencionan en esta parashá de Ikev, porque esas 7 especies se dan en Israel. Siete especies. ¿De acuerdo? La primera, trigo. ¿Te acuerdas? ¿En qué fiesta se ofrece el trigo? Se los dejo de tarea. Trigo. Cebada. ¿En qué fiesta es la cebada? Entonces tenemos trigo, cebada, uva. ¿Sí? En toda la Tanaj se hace mucho énfasis al fruto de la uva, la vid, el vino, uva, higo, del cual se obtiene la qué. Luego granada, granada. Luego dátiles. ¿Sí? Y desde luego los olivares, de donde se obtiene el aceite de oliva, o de olivo, algunos le dicen. A ver, trigo, ¿lo anotaron? Cebada, ¿sí? Uva, higo, granada, dátiles y aceite de olivo, o sea, los olivos. A ver, ¿todos en orden? Amén. Trigo, cebada, uva, higo, granada, dátiles y olivares, del aceite de oliva. Ahora, vamos a Deuteronomio 8:8. ¿Sí? Aquí parecería en Deuteronomio 8:8 parecería que son 8 especies, pero no. ¿Tienen 8:8? Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, es lo mismo, tierra de olivos y aceite, ¿sí? Porque de ahí se obtiene, y de miel. Pero ¿recuerdas que de dónde se obtiene la miel?
de los dátiles. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueros, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, ¿cuántas son? ¿Perdón? Siete. Ahora, vamos a aclarar algunas cosas después. Ahora, esta parasha, anótenlo, trata, como es Eikef y quiere decir consecuencia, perdónenme, trata de que habrá hambruna, y eso ya lo vimos. Los juicios por no guardar la Torah, es un audio especial. Los juicios por no guardar la Torah. Trata de que habrá hambruna, pero no nada más eso, sino que también habrá exilio por no cumplir la Torah. ¿Sí? Entonces, a ver, habrá hambruna y exilio. Y hubo hambruna y hubo exilio por no cumplir la Torah. ¿De acuerdo? También habla sobre la resurrección de los muertos. Cuando venga Yahshua, HaMashiach, aleluya. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, vamos por favor a ver Yohanan 11. Vamos a Yohanan. Juan 11. Juan 11, verso 25. Esa es la esperanza de todo creyente. Aleluya. ¿Cómo dice Juan 11, 25? Dice, le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ver todos, amén. Vamos a 1 Tesalonicenses. Y sobre eso ya hemos visto más profundidades todavía. Cuando en la zarza, dice Yahshua, ¿no enseñó esto Moshe sobre la resurrección de los muertos en la zarza? ¿Se acuerdan? Y no hay nada ahí. Pero es que está, el Eterno está hablando como si las cosas ya fueran. ¿Sí se acuerdan de eso? Aleluya. 1 Tesalonicenses 4, vayan estudiando más audios. 4:16. Ya viene esto, hermanos, Ajim. 4:16, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, natsal, rescatados, juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A ver, todos el 18 vamos a alentarnos. Amén. Pero para los que son nuevecitos, no hay un arrebatamiento pretribulación. Es post-tribulación y antes de los 10 días de la ira. Ahora, vamos por favor a la Haftará, Isaías. Vamos a Isaías. Bendito es el Abacadosh. Isaías 49, perdón. Aleluya. ¿Sí tienen 49:14 de Isaías? Pero Sión dijo, me dejó Yahweh, y el Adón se olvidó de mí. A ver todos, amén. Ciertamente Israel en toda la historia se ha portado mal con el Eterno. Nosotros no hagamos eso. Vuelvo a repetir, ya bastante lo ofendimos. Entonces no tenemos por qué hacer eso.
Pero Sión dijo, me dejó Yahweh y el Adón se olvidó de mí. Pero el Adón no se olvida. Nosotros, la gente es la que es malagradecida, le da la espalda después de todas las bendiciones que el Eterno da y abandona el Shabbat, abandona las fiestas, abandona la santidad, abandona decir el Shema Israel, abandona la exaltación. En pocas palabras, la Torah, la abandona, abandona la Torah. Dice el 15, si se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yahweh nunca se olvida, ¿de acuerdo? Y lo que ministrábamos hace tiempo, en el 18, alza tus ojos alrededor y mira todos estos. ¿Se acuerdan que lo subrayaron? Todos estos, cuando es la casa de Israel que vuelve ahora, porque Jacob bendijo a los nietos y dijo, ¿quiénes son estos? Se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, de ellos serás ceñida como novia para la boda. El 20, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, eso se leyó en la mañana, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde estábamos? Bien perdidos, pero el Eterno nos rescató. Para el Eterno no hay nada imposible. Después de tantas generaciones, se acordó, más bien Él cumplió el castigo para la casa de Israel, terminó en el año 2008. El castigo para la casa de Judá todavía no termina. Entonces tú estás viendo la grandeza de la Torah, estamos viendo, volvimos a lo que debíamos de utilizar, la vestimenta, aleluya. Renacimos, volvimos a nacer, amados. No podemos ser malagradecidos, solamente un insensato toma el talid y lo bota y se va al mundo y se pone un arete. Solamente un insensato, alguien que no tiene ni siquiera noción de quién es Yahweh. Tú no lo hagas, estás a tiempo. Estás a tiempo de que se te advierta que no lo hagas. Ahora cierren su Tanaj, amado Sahim. Bendito es el Abacados. Cierren su Tanaj, amado Sahim. Cierren su Tanaj. Bendito es el Abacados. Toda Gabashmi. ¿Cuántas veces se ha ministrado acá en esta Kehilá que te mantengas en Kedusha? Ahí tienes ya el resumen de la Parashá. Hay otras cosas, y si el Eterno nos presta vida y seguimos aquí y seguimos transmitiendo, bueno, veremos otras partes de las Parashot. Pero creo que eso es lo básico. Tú ya tienes conocimiento de quién es el Abacados. No abandonemos a Yahweh, porque Él no nos ha abandonado. No sea que nos arrepintamos y sea demasiado tarde después y querer volver otra vez a tener el mismo enamoramiento es casi imposible. ¿Dónde está eso? El Eterno dice, como ellos no quisieron tener en cuenta la verdad, Elohim los entrega a una mente reprobada, ¿sí? Como no quisieron tener en cuenta Elohim los entrega a una mente reprobada, Romanos 1.28. En Tesalonicenses dice, como no quisieron tener en cuenta la verdad, los entrega un poder engañoso para que se pierdan. ¿Está? Y ese es todo el sistema de la bestia que viene. Tú ya conoces Torah. Hemos pasado juntos muchos Shabbatot. Quedan pocos Shabbatot. Vamos a seguirlos pasando bien. Y vamos a comportarnos aún mejor. Aleluya. Aleluya. No hagas caso a la carne no te va, o sea, hacer caso a tus
a tu concupiscencia, ella tiene que estar bien apagada, hacer caso a la carne, no deja nada, amado Sahim, bendito es el Abacados, no deja nada más que tristeza, etcétera, no deja nada, no deja nada. No hay como exaltar al Eterno, pasarla juntos, etcétera, en santidad.